De acuerdo a lo anunciado al principio de nuestro informativo, amigos televidentes, estamos con miembros de la Comisión Directiva del Centro Artigas Uruguay, en este caso su presidente Rubén Olivera y su secretario José Ulises Gaña, para charlar con ellos respecto a una serie de actividades que se vienen gestando desde la instalación de esta directiva de la institución Centro Artigas Uruguay. Pero especialmente en el área social hay algo ya en lo inmediato, que es la actividad de aniversario, pero sobre eso nos van a contar los propios directivos. Rubén, ¿cómo están las cosas en cuanto a la organización de esta actividad del 20 de septiembre? Bueno, está todo marchando, la programación creemos que va a cumplirse, ya está la parte, digamos, para orquesta contratada, el menú que se va a servir ya está programado. Hay un equipo de dirigentes que están trabajando muy activamente con respecto a esa actividad y esperamos que el próximo 20 de septiembre en el Centro Artigas Uruguay todos los socios de la institución estén presentes para así respaldar a la institución, respaldar a la directiva, que es sin duda la institución social de Tranqueras y necesita que el socio participe. Y en su participación nos va a dejar con alegría ver reflotada esta institución que es, vuelvo a repetir, la institución principal de nuestra ciudad. En organización hay una subcomisión dentro de la directiva, una subcomisión que está encargada de todos los detalles del espectáculo. Y yo te pido que el compañero Egaña, secretario de la directiva, que es integrante de esa comisión, que le dé los detalles concretos de lo que va a ser el 20 de septiembre en el Centro Artigas Uruguay. Bien, José Luis, seguramente sonido real ya contratado, es una garantía de buena música también. Creo que por allí hay la posibilidad de tener alguna artista departamental y otros detalles que tú quieras contarle a los amigos televidentes, sobre todo a los asociados del Centro Artigas y a aquellos que seguramente aspiren a ser asociados en el futuro. Bueno, sí, además de la orquesta Sonido Real, estamos haciendo tratativas para traer a Chita para que amenice también la función, puede ser el espectáculo, que se va a desarrollar a partir de la hora 20:30, va a ser una cena, luego se va a continuar en lo posible con un baile hasta la madrugada, y estamos tratando de que los costos sean los más accesibles posibles para que justamente el socio pueda acompañarnos y pueda venir. Y le voy a explicar un poquito en la parte de ticket cómo es que va a funcionar, que es lo más importante porque es el costo de la reunión. Los tickets los separamos en tres categorías. Primero, el ticket unitario para aquel socio que venga solo, que va a costarle 30 pesos, prácticamente para cubrir gastos mínimos, es un ticket muy accesible. Para el matrimonio le va a costar 50 pesos a la pareja, es decir, va 25 por persona, razón de 25 pesos por persona. Además, si la pareja tiene hijos, a esos hijos menores le va a costar 15 pesos más, paga los 50 pesos de la pareja y 15 pesos por cada chiquilín. Si usted como socio ese día tiene un imprevisto, le cae una visita a su casa, también va a poder invitarla a traer para que los acompañe y esa persona pagará el ticket de acompañante, que son los mismos 15 pesos que es el menor. Lo que queremos con esto es justamente darle la posibilidad al socio de que venga, de que nos acompañe, de que nos apoye, porque nosotros somos una directiva que empezamos con mucho ánimo, vamos a apostar mucho a la parte social y precisamos del apoyo del socio. Le vamos a dar todos los caminos que estén a nuestro alcance para que el socio pueda venir y se sienta cómodo.
y facilitarle al máximo su participación. No sé, José Luis, si quieres hablar del menú en sí, también si en esa reunión se van a hacer algunos anuncios que presumimos importantes, como la relación con clubes de Rivera. Bueno, sí, se están tramitando varias opciones más, es decir, para darle al socio, como ser la posibilidad de participar en actividades de clubes de la ciudad de Rivera, clubes importantes como el Casa de Empleados de Uruguay, donde los, nuestros socios pretendemos que puedan tener una cierta bonificación o cierta consideración, que lo mismo tendrán los socios de ellos a nosotros. Son convenios que estamos tratando de sacarlos adelante y esperamos que salgan. En la parte del menú, la cena va a ser un asado con cuero, con ensalada, va a ser servida por nosotros mismos, si se quiere, o estamos planeando hacerlo así, y luego tendremos un postre, va a ser una torta de aniversario, porque coincide la fecha, justo es un sábado, 20 día que el club hace, bueno, qué cantidad de años no me acuerdo, desde el año 33 son 64 años, si no me sale mal la cuenta. Y creo que la mecánica de la venta de tickets, José Luis, sabemos que en las próximas horas, en los próximos días, ya van a estar en la calle los directivos, y sabemos también, nos gustaría que lo mencionaras porque es importante, se ha hecho una convocatoria a algunas señoras que se han prestado voluntariamente a colaborar con esto en la parte de ornamentación, o sea, los tickets y un poco la colaboración de estas señoras. Bueno, sí, tenemos hemos citado a un grupo, a más de nuestras propias señoras, a otro grupo de señoras que están que desean colaborar con la institución, a las cuales las hemos invitado a que se arrimen, porque es importante que participen, así como ellas, todo aquel socio que tenga una inquietud. Nos vamos a reunir, vamos a pedirle a ellas que se encarguen de la parte del decorado, digamos, del salón, y y ayudar en todo lo que sea posible, porque va a hacer falta. Pensamos atender a unas cuantas personas, si Dios quiere, y va a ser positivo. En referente a la parte de venta de ticket, queremos hacerlo lo más anticipadamente posible por la misma organización. Les ha llegado o les está llegando a todos nuestros asociados una circular o una convocatoria diciéndoles la actividad, explicándosela, y dice así que los vamos a visitar, y efectivamente vamos a hacer una visita personal. No sé si de propiamente directivos o de estas, si no va a ser un directivo, puede ser una de estas damas colaboradoras que nos va a dar una manito también en esa parte. Pedimos que vayan pensando, que traten de confirmar lo antes posible la participación, y ojalá que todos vengan, porque eso es lo que nos va a permitir poder tener todo lo necesario para atenderlos lo mejor posible. Presidente, también además de la cena, que se está trabajando con todos estos detalles que acaba de anunciar el secretario, también la directiva se ha abocado a hacer algunas reformas, modificaciones o mejoras, sobre todo en la fachada de la institución. Sabemos que eso se está haciendo con fondos propios, pero también más allá de eso, se está elaborando un proyecto de convenio con el Ministerio de Obras Públicas para continuar obras, ¿verdad, presidente? Sí, la directiva anterior había programado una serie de reformas en etapas. La primera etapa ya fue cumplida y ahora está en el Ministerio de Obras Públicas el proyecto con la segunda etapa. Además del proyecto mencionado, hemos resuelto que el frente de la institución estaba dejando un aspecto bastante indeseado, unas pequeñas modificaciones y pinturas. En ese aspecto hemos tenido la colaboración de la Junta Local a través de funcionarios que pintaron el frente del local, y otra institución que también colaboró. Y en estos momentos, no sé si ustedes han hecho alguna toma del frente, se puede observar que se está reconstruyendo la terraza, y dentro de lo limitado de nuestros fondos propios, estamos no dejando para más adelante las cosas que vemos que es imprescindible, por ejemplo, como la reparación del techo del salón principal, que es una inversión muy grande,
si la tuviésemos que hacer 100%, pero vamos a ir tratándola de ir reponiéndola y mejorándola la medida de lo posible en la parte económica. Vimos que también se reformó la vereda sobre calle General Rivera, eso también seguramente con fondos propios. Y en la parte de convenio, quiere decir que está estudio del arquitecto asesor, en este caso el arquitecto del campo, de qué es lo que se va a hacer en los interiores en forma posterior. Lógicamente cada directiva tiene su forma de ver, de pensar, y la directiva anterior se había realizado una primera etapa, como le decía. La segunda etapa ya está solicitada al Ministerio, pero nosotros vamos a estudiar con nuestra forma de observar las cosas, vamos a estudiar si lo que la directiva pasada programó es lo que nosotros pretendemos para la institución. Porque lógicamente, como decía recién, cada directiva tiene su librito y lógicamente nosotros tenemos el nuestro, a lo mejor pensamos lo mismo, pero a lo mejor podemos modificar lo planificado con otra directiva. Así que estamos a la espera de que el arquitecto director de el que dirige la obra del Centro Artigas Uruguay, para entre la directiva y el arquitecto ver las modificaciones que se pueden hacer, y lógicamente ahí entra a mandar los pesos, porque el Ministerio de Obra Pública nos da, pero también nos exige, y la parte que nos exige a veces es imposible de llegar. Por eso nosotros en este momento, y no sé si tú habías pensado tocar ese tema, en este momento vamos a anunciar en el baile aniversario, vamos a anunciar el lanzamiento de una campaña de socios, donde le daremos, como decía el compañero Egaña, al socio le vamos a buscar todas las posibilidades de beneficiarlo con ser socio del Centro Artigas Uruguay. Por ejemplo, ya tuvimos conversación con el Club Casa de Empleados de la ciudad de Rivera, y en él hay una casi concreto que el socio del Centro Artigas Uruguay, con su correspondiente carné que va a ser efectivizado ahora, va a poder participar en todos los bailes y espectáculos que organice el Club Casa del Empleado, con una bonificación de entrada muy cerca de los 30%, del 30%. Lo mismo lo va a tener el socio, lógicamente, del Casa del Empleado, y el Club Uruguay también es otra institución que también estamos en tratativas para las bonificaciones correspondientes. Entonces, el socio del Centro Artigas Uruguay, con el aporte que va a hacer en su cuota mensual, es muy probable que desquite solo con una participación de un baile en Casa del Empleado. Así que eso todo lo vamos a anunciar en forma oficial el próximo sábado 20 en el Centro Artigas Uruguay, donde ya desde ya nuevamente lo estamos invitando para el baile de aniversario y baile, digamos, de reencuentro, porque queremos que el socio del Centro Artigas Uruguay vuelva, que no se aísle, que participe. Y en esos efectos, como decía Gaña, hemos invitado a damas y señoras que han propuesto ya algo para modificar el sistema que se venía aplicando en el Centro Artigas Uruguay, y vamos a ver si conseguimos formar una comisión de damas, una comisión de apoyo, y en eso pensamos que en eso estamos para el beneficio del Centro Artigas Uruguay. José Luis, un poco una reflexión final te pedimos, porque sabemos que el Centro Artigas Uruguay, lo conocemos todos los tranquerenses, tiene su identidad propia como institución puramente social y cultural, pero también es sede
de los clubes de servicio, muchas veces de la liga de fútbol, de entidades de servicio como la Cruz Roja, el Comité Patriótico, sirve para eventos municipales, de entidades oficiales y aún los centros docentes y otras entidades de la colectividad. De modo que el Centro Artigas Uruguay no solo tiene su propia identidad, sino que está abierto a todas esas instituciones. Por lo tanto, pensamos que tú coincidirás que debe ser un deber de toda la comunidad apoyar este tipo de iniciativas y debe ser un atractivo más para asociarse a esta institución en el futuro. Sin duda que es así, digo, porque acá no tenemos ningún tipo de bandería, simplemente somos el club de tranqueras, no nos identificamos en nada, simplemente es la sociedad de tranqueras que quiere abrir sus puertas a todo aquel que quiera arrimarse, que quiere facilitar la tarea a todos y que quiere sobre todo tener el apoyo, es decir, esta directiva que está integrada hoy, que hace poquito que estamos trabajando, tenemos ganas de hacer las cosas. Pero para hacer las cosas precisamos del apoyo del socio, precisamos que el socio nos acompañe, que esté con nosotros, que venga, vamos a tratar de darle lo máximo posible de actividades. Y vamos a tratar de sacar adelante esto, que si bien a veces decimos que no se hace esto, no se hace el otro, el club siempre nos está dando. Nos está dando en la parte de edilicia, tenemos un precioso local se está remodelando, que cumple, como decía el periodista, cumple un montón de funciones que a veces no se ven para clubes, para clubes de servicio, para centros educativos, para gente que viene de afuera a veces a dictar cursos o hacer palestras, montones de cosas que se hacen acá dentro de nuestra institución. Yo le pediría al asociado ese apoyo que nosotros precisamos, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros fuerzas para seguir trabajando, que nos va a alentar a seguir adelante y que se arrime un poquito. La comisión nuestra es una comisión abierta. Si usted tiene una idea y la quiere aportar, lo vamos a recibir. Nosotros nos reunimos los miércoles a las 20:30 horas. Aquel socio que tenga una idea, que quiera aportarla, que quiera venir a discutirla y ponerla sobre el tapete, que lo puede hacer tranquilamente. Va a ser recibido, va a ser escuchado y va a participar también en lo que se resuelva referente a esa idea. Y por supuesto que todo eso va a hacer que toda la masa social participe, que venga y todos juntos, porque no somos nosotros los directivos los dueños de la institución, sino simplemente los que dirigimos, todos juntos saquemos adelante a nuestra institución que pasó por un momento social un poquito quieto, pero que ahora trataremos en lo posible de revertir y salir adelante. Es eso, ¿no? Gracias, José Luis. Gracias, presidente. Bueno, yo la única reflexión que me quedaría es una pregunta que me han hecho varios jóvenes principalmente, porque los jóvenes no deben conocer la historia del Centro Artigas Uruguay. Yo recuerdo cuando muy joven lo que era el Centro Artigas Uruguay, cuando ninguna de las instituciones de la localidad tenían sede propia, que tenían que buscar la forma de hacer el respaldo económico a través de beneficios, y era el Centro Artigas Uruguay que los apoyaba con sus instalaciones. Entonces esos recuerdos nos trae hoy tranqueras con varias instituciones con sede propia, disfrutando también de la parte social. Pero el joven me preguntaba, ¿y qué nos da el Centro Artigas Uruguay? Y yo le pregunto, ¿qué tú le das al Centro Artigas Uruguay? El Centro Artigas Uruguay te está dando la comodidad de un edificio en pleno centro, amplio, y que tú puedes estar con tu familia, con tus amigos, con tu novia o tu novio, y puedes disfrutar de un ambiente sano, agradable, pero ¿tú qué le das al centro? Pues es muy fácil arrimarse al centro, hacerse socio y darle ideas, como decía José Luis recién, darle ideas, porque nosotros, las directivas, tenemos nuestra idea, pero a veces vienen ideas de jóvenes,
de parte que nosotros desconocemos o que no la pensamos, y con el respaldo de todos ustedes, jóvenes, que son los que disfrutan del Centro Artigas Uruguay, y pensamos que podamos llegar a lo que son nuestro deseo, ver floreciente esta institución tan añeja como el Centro Artigas Uruguay. A ustedes, periodistas, nuestro agradecimiento. Los esperamos desde ya el 20 de septiembre, como a todos los asociados, para ese reencuentro, vuelvo a repetir, de los socios en los salones del Centro Artigas Uruguay, aprovechando esa fecha que es la fusión de dos instituciones que existían en nuestro medio allá por el año 33, el Club Uruguay y el Club Artigas, que en esa época, en el 33, se fusionaron y formaron lo que es hoy el Centro Artigas Uruguay. Quiero permitirme el agradecimiento a la familia de un amigo del centro, amigo directivo que ya pasó al Oriente Eterno, y que su familia fue la que nos obsequió con un vacuno que va a ser lo que vamos a disfrutar el día de la cena en el centro Artigas Uruguay, el día del aniversario. A la familia Alonso de Lepiani, nuestro agradecimiento. Y a ustedes, amigo periodista, muchas gracias por la atención.